arrebataron las contribuciones recaudadas del bolsillo de la población hondureña destinado a la tasa de seguridad, subieron al unísono los niveles de violencia, criminalidad, corrupción e impunidad. El largo recorrido que consolidó la estructura criminal en la tasa de seguridad poblacional fue el resultado de un Congreso Nacional que actuó como un instrumento de corrupción a las órdenes del Poder Ejecutivo, que con determinación y sin obstáculo alguno, ejecutó un plan malévolo que pretendía desestabilizar el país. Es así que hoy estamos frente a una nueva emboscada legal fraguada desde la maquinaria nacionalista. Vaya herencia. La primera reforma a la Ley de Seguridad Poblacional llegó con tanta rapidez e intensidad que no nos dio tiempo de asimilar la catástrofe que estaba por venir. Esencialmente porque la ley se aprobó con el propósito de fortalecer a los operadores de justicia para combatir la violencia y la criminalidad, pero con tan solo 3 meses, su finalidad pasó a ser el fortalecimiento de las finanzas del Estado, dando la vía libre al ejercicio de alarmantes facultades discrecionales en la administración del fondo del Tazón.